En la primera parte de Guía de Rosario Misteriosa, vimos cómo el inspector y el sabueso, guiados por un misterioso libro, encontraron una ciudad en Sudamérica llena de misterios sin resolver. Escapando del peligro, el inspector y el sabueso boyaron por el río y naufragaron en una isla solitaria. Hola, querido sabueso. Nuestro nuevo hogar flotante ya está casi listo. Ahora podremos volver a casa. ¿Te conté que me encantan los barcos desde chiquito? Mi padre era capitán de un transatlántico. Siempre quise vivir en un barco. ¿Pero qué traes ahí escondido? ¡Uy, sabueso! Muchas gracias por acordarte de mi cumpleaños. Sos un compañero fiel. Cuando lleguemos a casa, voy a regalarte un lindo hueso. ¡Mirá, sabueso! Parece que alguien más se acordó de mi cumpleaños. Amigo bigotudo, aunque ya te hayas jubilado, aquí te envío un misterio para resolver. ¡Feliz cumpleaños, inspector Barba Larga! Muy bien hecho, fiel sabueso. Parece ser el plano de una ciudad. Pero aquí faltan piezas. ¿A dónde están? ¡Ah, no! ¡No, no y no! ¡No puedo soportar un misterio sin resolver! ¡Maldito Barba Larga! Este parece el mapa de la ciudad de Rosario de Santa Fe. Nuestras aventuras en esa ciudad fueron muy peligrosas. Mira cómo terminamos, naufragando en una isla desierta. ¿Pero qué serán estas piezas que faltan? ¿Son barrios de Rosario? ¿Qué misterio esconderán? Cuando completes el rompecabezas, encontrarás el verdadero regalo. ¿Cómo que el verdadero regalo? Sabueso, he tomado una decisión. Tenemos que encontrar las piezas que faltan y completar el rompecabezas. Prepara mi valija. Nos vamos a Rosario. Ni se te ocurra dejarme abandonado en esta isla. Si vuelven a la ciudad de Rosario, me van a necesitar. Espera un momento, noble Khan. Veo que estás sufriendo para cargar con todas mis páginas. Tengo otra alternativa para que podamos viajar juntos. Solo busca la página 564 y vas a encontrar la solución. ¡Mira qué hermoso paisaje, sabueso! El río Paraná. Después del Amazonas es el río más grande de Sudamérica. El cauce del río tiene su origen en el sur de Brasil y se va nutriendo de cientos de ríos y arroyos a su paso. Este río tiene un ancho de 1.100 metros a la altura del Monumento a la Bandera y una profundidad máxima de 13 metros. Esa profundidad máxima indica el límite entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Esta barranca, que comienza algunos kilómetros al norte de Rosario, termina en la ciudad de Buenos Aires, a la altura del Parque Lezama, donde el río Paraná ya se convierte en el Río de la Plata. La barranca varía entre 10 y 20 metros de altura sobre el nivel del río y está generada por el desgaste que produce el agua sobre la costa. Gracias a esta elevación, la ciudad de Rosario no es tan inundable. En el norte de la ciudad, estas barrancas se interrumpen para dejar lugar a las playas de la Florida.
Sobre la costa hay ceibos y sauces. Estos árboles están habitados por muchos pajaritos como el martín pescador, el cardinal, la tacuarita y el chororó. Maldición. Esto me trae malos recuerdos. Cada vez que venimos a Rosario, terminamos en el agua. Buenos días, gentiles caballeros. ¿Podrían informarnos si hemos llegado a la ciudad de Rosario? Mi fiel sabueso y yo hemos venido con una importante misión. Tenemos que encontrar las piezas que faltan para completar este misterioso rompecabezas. Querido inspector, tanto tiempo sin vernos. Veo que no puede estar mucho tiempo sin recurrir a mis conocimientos. Oh, creo que reconozco esa voz. ¿Pero qué es este cachivache electrónico? Soy su viejo amigo, la guía de Rosario Misteriosa. Todo se actualiza en esta era tecnológica. Ahora tengo MP3, cámara de fotos y Wi-Fi. Usted, el noble sabueso y nuestros jóvenes amigos nativos efectivamente están pisando suelo rosarino. Solo hay un detalle importante. Faltan unos 200 años para que Rosario sea declarada ciudad. ¡Pero qué barbaridad! Recién llegamos y ya empiezan a pasar cosas raras. Si acabamos de chocarnos con los conquistadores españoles, quiero hablar con el fundador de Rosario. Querido inspector, lamento informarle que los conquistadores españoles fundaron entre mediados de 1500 y fines de 1600 ciudades como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Juan de Garay marchó por tierra desde Santa Fe hasta Buenos Aires. Iba a refundarla porque había sido abandonada por su fundador original, Pedro de Mendoza. Debido a los ataques de los habitantes originarios de estos territorios, pasó por estas tierras, pero no se le ocurrió fundar Rosario. Este territorio era solo una gran extensión de tierra dominada por la presencia del río y surcada por arroyos y humedales. Se la conocía como Pago de los Arroyos. Era mucho más amplio que el territorio actual de la ciudad. Los límites eran el río Paraná al este, el río Carcarañá al norte y al sur la Cañada de las Hermanas, en provincia de Buenos Aires. Su límite oeste era menos definido y se adentraba en la actual provincia de Córdoba. Los arroyos que daban nombre al pago son el Carcarañá, el Ludueña, el Pavón, el Saladillo, San Lorenzo, el Seco y el Arroyo del Medio, que hoy es el límite con provincia de Buenos Aires. Todos alimentados por agua de lluvia y confluyendo hacia el Paraná. En 1689, el rey de España le regaló a un capitán de caballería llamado Luis Romero de Pineda un territorio que incluía la actual ciudad de Rosario y alrededores en pago por sus servicios. Pineda no se puso muy contento con el regalo, ya que en esta época este territorio era un paraje desolado y habitado por pueblos originarios poco amigables con los españoles. Igualmente fundó aquí la Estancia de la Concepción del Pago de los Arroyos, que tenía el casco principal y la capilla a orillas del arroyo Saladillo. A la muerte de Pineda, sus dos hijas heredaron la estancia y la dividieron en dos. El punto de referencia para dividir el territorio fue este mismo árbol que usted ve aquí, conocido como el Árbol de la Cruz. En 1730, 40 años más tarde de la cesión de estos terrenos a Pineda, el gobernador del Río de la Plata creó el curato del Pago de los Arroyos.
Curato significa lo mismo que parroquia. Esto implica que la zona ya contaba con la suficiente cantidad de cristianos. Esta parroquia se instaló en el mismo lugar que hoy ocupa la catedral. Sí, 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 todo muy interesante. Pero yo tengo que encontrar los barrios que me faltan para completar el rompecabezas. Para encontrar los barrios, necesito que exista la ciudad. ¿Quién la va a fundar? ¿Este español Pineda? ¿Estos simpáticos nativos que nos acompañan? No es tan sencillo, inspector. Cuando los conquistadores españoles llegaron a estas tierras, se encontraron con varias naciones o tribus de pueblos originarios. Los que vivían en esta zona litoral eran nómades y las tribus se mezclaban entre sí. Timbúes, guaycurúes y querandíes también se mezclaron con los españoles. El resultado de esta mezcla fueron los mestizos que se convirtieron en los gauchos locales. La llegada de la inmigración sumó nueva sangre a estas mezclas. Las inmigraciones hicieron de Rosario una gran ciudad en pocos años. De 3.000 habitantes en 1851 a 91.000 en 1895. A los inmigrantes europeos que llegaron en los barcos se sumó la inmigración interna, cabezas de trabajadores criollos que venían a trabajar en el saladero. Luego, en 1930, cuando la inmigración europea decreció, hubo una inmigración sostenida desde otras provincias como Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán. ¡Mira, sabueso! La ciudad de Rosario se va dibujando a medida que se suman pobladores. Ahora sí que podremos encontrar las piezas perdidas del rompecabezas y resolver este misterio infernal. Muy buena observación, inspector Bigotudo. Pero en este momento Rosario todavía es muy joven. Todo lo que vemos ahora es solo una parte del centro. Faltan algunos años para que aparezcan los barrios. Rosario nació a la orilla del río. Lo primero importante fue la capilla y luego el puerto. Alrededor del puerto y la capilla se formaron durante el siglo XIX las primeras 20 manzanas de la ciudad. Todas entre Córdoba, Ceballos, Corrientes y el río. Luego, la ciudad se expandió rápidamente siguiendo la costa hacia el arroyo Saladillo al sur y el arroyo Ludueña al norte. El primer jefe político de Rosario, que se llamaba Estanislao Ceballos, le puso nombre a las primeras 20 calles de la ciudad. Desde el río hacia el oeste eran San Nicolás, Saladillo, Mensajerías, Buenos Aires, Comercio, Aduana, Puerto y Libertad. Las calles del norte a sur conservan sus nombres: San Lorenzo, Santa Fe, Córdoba, Rioja, San Luis, San Juan y Mendoza. El nombre de calle Córdoba es la derivación del original Camino a Córdoba, un camino que salía perpendicular al río hacia el noroeste. Más o menos en la intersección de Córdoba con San Martín, los carruajes y carretas encontraban una curva para bajar hacia el río que fue demarcando la actual bajada Sargento Cabral. Al final del camino a Córdoba, Santiago de Montenegro, original propietario de estos terrenos, donó a la municipalidad un terreno para la plaza pública, actual Plaza 25 de Mayo. La siguiente calle que se definió fue San Martín. Era la ruta que salía hacia Buenos Aires. Ahora me empieza a gustar la cosa. Sabueso, usa tu nariz para encontrar la siguiente pieza. Pero, che, ¿a dónde se fue la ciudad? Estamos en pleno centro de Rosario, en la Plaza Sarmiento, para más datos. Esta es la Laguna de Sánchez. Se trata de un ojo de agua con costas pantanosas que se extiende desde Mendoza hasta Rioja y de Corrientes hasta Mitre. No es muy grande, pero está rodeada de frondosa vegetación y fauna. Algunos vecinos se acercan aquí a cazar patos.
pero muy pronto la ciudad necesitará más espacio y esta laguna será secada y rellenada. Escuchame una cosa, librito, sábelo todo. El mapa del rompecabezas es el de una metrópolis, una ciudad de más de 1 millón de ciudadanos. Ahora estamos apenas en una villa que no debe tener más de 3,000 habitantes. ¿Cómo querés que resuelva el misterio de las piezas que faltan? No se ponga ansioso, inspector. Ya verá cómo la ciudad y su población crecen rápidamente. Rosario será declarada ciudad el 5 de agosto de 1852. Para 1880, la ciudad ya avanzará hasta Boulevard Oroño y hasta Avenida Pellegrini, y en 1890 ya llegará hasta Ovidio Lagos. Simultáneamente, al norte y al sur, crecieron como pueblos separados Alberdi y Saladillo. Cuando la ciudad crezca hasta llegar al límite de los arroyos, comenzará a crecer hacia el oeste, poniéndose Panzón. Entonces, lo que ahora es el centro quedará hacia el este. ¿Comprende usted, inspector? ¡Claro, claro! El centro está en el este. ¡Por supuesto! No entiendo nada. Es muy sencillo. Los sucesivos gobiernos municipales intentarán diseñar las calles, parques y plazas de la ciudad. Pero la aparición de nuevas rutas, el ferrocarril y distintas fábricas e industrias generarán nuevos asentamientos en zonas más alejadas. Estos irán progresando y creciendo por cuenta propia hasta encontrarse con el centro. Cuando la ciudad se vuelve demasiado grande, la municipalidad deberá inventar la descentralización, pero esa es otra historia. Pero claro, ¡qué perrito tan inteligente! Este lugar vacío entre el centro y el río tiene que ser el puerto. Sabueso, este es el mejor regalo de cumpleaños que me podías hacer. Me gustan los barcos. ¿Te conté alguna vez que mi padre fue capitán de un transatlántico? Muy bien, ya estamos en el puerto. ¿Por dónde empezamos a buscar la segunda pieza del rompecabezas? Desde la época colonial, las costas de Rosario y sus barrancas fueron un puerto natural para los barcos que bajaban con mercancías desde el Paraguay. Alrededor de este tránsito de mercaderías y personas fueron progresando distintas industrias y comercios en el territorio. Ya en el 1800, el gobierno unitario de Buenos Aires decidió concentrar todo el movimiento portuario en la capital nacional y bloquear el puerto de Rosario para los barcos extranjeros. En 1852, luego de la batalla de Caseros encabezada por el general Urquiza, donde combatieron los batallones de vecinos rosarinos, se separó a Buenos Aires de la Confederación de Provincias. Entonces, Rosario y su puerto se convirtieron en el centro de actividades económicas del interior del país. En este momento de la historia, amarran en Rosario alrededor de 600 barcos por año. Las distintas empresas de transporte de pasajeros, los saladeros y las compañías de granos construían sus muelles privados. Algunos barcos, que no podían alquilar un lugar en estos muelles, improvisaban precarios y peligrosos sistemas de tablones y pasarelas de hasta 25 metros de largo. Los muelles más importantes fueron los llamados muelles gemelos, construidos por Aarón Castellanos, un empresario vinculado al transporte de inmigrantes que llegaban desde Europa. Para cada muelle se cavaron 3 grandes zanjas que formaban una U, con el cuarto lado en el río, que generaban una bahía con una gran isla cuadrada en el medio. Cada uno de estos muelles tenía capacidad para 15 barcos medianos. Alrededor de 1880, la instalación del ferrocarril facilitó el tránsito de las cosechas de granos y otras mercancías del campo al río y hacia el extranjero. Para esta época, la cantidad de barcos que llegaban por año a Rosario era de 7,000.
Al Estado le interesaba construir un puerto oficial y una aduana. Así podrían controlar la entrada de productos importados y recaudar por medio de los impuestos. En 1899, el gobierno nacional decretó la construcción de nuestro puerto, pero su construcción recién se completó en 1908. La administración del puerto se concedió a una empresa francesa. Un enjambre de vías, calles y caminos internos, oficinas y depósitos se construyeron dentro y alrededor de las instalaciones del puerto. Las calles internas, llenas de marineros, estibadores e inmigrantes, desarrollaron una vida propia aparte de la vida de la ciudad. El gran movimiento de mercaderías también determinó que se convirtiera en una zona vigilada a la que los ciudadanos comunes no pudieran acceder, perdiendo el contacto con el río en una franja importante de la costa que quedó escondido detrás de altos murallones, galpones y vagones. Así, la ciudad permaneció separada del río por casi 100 años. Ah, sí. Te agradezco mucho la información. Pero yo estoy aquí para encontrar las piezas de mi rompecabezas. Ya que vos sabés tantas cosas, ¿no sabés dónde está? ¡Fabuloso, mi cuadrúpedo amigo! Vamos a poner esta pieza en su lugar. Ya cada vez faltan menos. Cuando encontremos todas las partes que faltan, descubriremos el verdadero regalo del inspector Barba Larga. Vías, barreras, señales, desvíos. Esto es más complicado de lo que yo pensaba. El olfato del sabueso dice que siguiendo las vías encontraremos las piezas que faltan para completar el rompecabezas. Pero, ¿qué tienen que ver los trenes con los barrios de la ciudad? Querido inspector, si estuviéramos en la escuela y yo fuera su profesor, ya le habría puesto un cero por no prestar atención. Maldito libro sabelo todo. Debí dejarte abandonado en la isla desierta. ¡Alto ahí, señor bigotudo! Si quiere completar este rompecabezas de una buena vez, está obligado a cuidar mi integridad y seguir mis consejos. ¡Ah! ¡Pero qué inspector más desagradecido! Debería saber que sin mi mapa de vías de Rosario, su búsqueda será un fracaso. ¡Haberlo dicho antes! A ver ese mapa... Para 1900, Rosario estaba cortada en casilleros por vías férreas que la atravesaban. La ciudad era punto de confluencia de una gran red de vías y dentro de Rosario había 9 estaciones. Más de 100 locomotoras entraban y salían de la ciudad por día. La primera línea fue la Rosario-Córdoba, la Central Argentina Railway, luego llamada Central Argentina. La cabecera de esta línea se construyó donde actualmente está la Isla de los Inventos. Se llamó Estación Rosario Central y se inauguró en 1880. Dirigido por el ingeniero norteamericano William Wheelwright, las vías se construyeron con durmientes de quebracho que llegaban por el río desde el norte de la provincia y eran aserrados allí mismo. Los rieles de hierro eran traídos por río provenientes de Inglaterra. En 1883 ingresó a la ciudad otra línea de ferrocarriles, el Ferrocarril Oeste, que la unía con Casilda, entonces Colonia Candelaria. Su cabecera estaba en el Parque Urquiza. En 1885 se sumó la línea de ferrocarril que unía Rosario con Buenos Aires, que asentó su cabecera en Rosario Norte. Estas tres líneas tenían sus ramales con sus empalmes y compartían el mismo ancho de vías. Pero en 1888 comenzó la construcción de otro ferrocarril a Córdoba con un nuevo formato llamada trocha angosta. Construyó su propia cabecera en Central Córdoba y también un muelle propio sobre el Paraná. Luego entró otra línea desde Santa Fe siguiendo la traza de Alberdi. Estas distintas empresas ferroviarias competían por el transporte de mercaderías al puerto de Rosario. El trazado de las vías y las estaciones influyeron grandemente en la concentración de barrios como Fisherton, Empalme Graneros, Parada Golf, Funes, Villa Diego y otras. La competencia entre empresas ferroviarias por el transporte de mercaderías y pasajeros se podía resumir en una competencia entre empresas francesas e inglesas. Entre 1947 y 1948, esas empresas fueron nacionalizadas.
En la década del 90, los ferrocarriles se volvieron a privatizar y casi todos los ramales fueron cerrados. En el 2014, comenzaron las obras para renovar y revitalizar la conexión ferroviaria entre Rosario y Buenos Aires. ¡Qué libro más completo! No solo sabes todo sobre las cosas de la historia pasada, sino que también nos contás cómo será el futuro. Pero estamos acá para encontrar las piezas del rompecabezas. ¿Por dónde puedo buscar? Ahorita esto es pan comido. Los barrios que faltan están unidos por las vías. Sabueso, vayamos a la siguiente estación. Estas vías vienen desde el norte y van hacia el río. Veamos hacia dónde nos conducen. En este lugar tan grande no vamos a encontrar la pieza del rompecabezas sin ayuda de la guía. Libro, decime por dónde tengo que buscar. Las vías que ustedes vienen siguiendo provienen de Tucumán y fueron instaladas para conectar las plantaciones de caña de azúcar con la refinería y la salida de la producción hacia el extranjero por medio del río Paraná. La Refinería Argentina de Azúcar Sociedad Anónima se instaló en 1889 y le dio trabajo a aproximadamente 2.000 trabajadores. Funcionaban las 24 horas y ocupaba a hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos inmigrantes que se instalaron en los alrededores de la refinería, generando un barrio obrero de casas humildes y ranchos. El barrio Refinería es uno de los más antiguos de Rosario y alberga también a los trabajadores de los talleres del Ferrocarril Central Argentino. En el caso de los trabajadores del ferrocarril inglés, la empresa construyó viviendas para su personal jerárquico y para sus obreros especializados. Estas se caracterizaban por su diseño arquitectónico inglés típico, que aún se conservan y pueden observarse en el Parque Scalabrini Ortiz, entre Avenida Alberdi y Avenida Central Argentino. ¡Cuánto trabajo! De solo pensarlo, me canso. Por favor, sabueso, poneme 2 cucharadas de azúcar. Ahora estamos frente a la estación Rosario Norte, también conocida como estación Sunchales, que era la ciudad en el otro extremo de la línea de las vías. Inaugurada en 1885, era la primera línea férrea que unía Rosario y Buenos Aires. La línea continuaba hacia el noroeste hasta Tucumán. Entre los años 30 y 40 pasaban por Rosario Norte unos 800 pasajeros diarios. Esta gran circulación de gente dio mucha vida al barrio de la estación. ¿Pechincho? ¡El pichicho! ¡Pechincho! Dime un minuto, amigo extranjero. Aquí tengo un libro que nos despejará las dudas. Libro, decime qué significa pichincho. El honorable marinero posiblemente se refiera al barrio Pichincha. Pichincha era el nombre de la actual calle Richeri. En sus últimas 6 cuadras que terminaban en el paredón de la estación Rosario Norte, entre los años 1910 y 1930, se había popularizado una zona de cabarets, salas de juego, bares y fondas, cines y teatros picarescos destinados a los marineros. En sus bares y teatros actuaban los músicos más importantes del país, incluyendo a Carlos Gardel. Por la noche, esas cuadras de Pichincha estaban muy iluminadas por grandes carteles de colores. Este gran movimiento de personas y dinero también generó la formación de mafias que administraban la prostitución, el préstamo de dinero y el juego. Se trataba de bandas cuyos custodios eran los taitas, guapos o pesados. Eran bandas de inmigrantes, mayormente provenientes del sur de Italia. Con la prohibición de la prostitución en 1933, el brillo de Pichincha decayó. Mirá, sabueso, ese no es...
Sí, sí, es Carlitos. Gracias, maestro. Yo siempre digo que cada día canta mejor. ¡Qué buen regalo de cumpleaños! Muy bien, sabueso. Ya casi terminamos el desafío. Vamos a la estación siguiente. Ups, ¿de dónde salieron todos estos mamíferos cuadrúpedos? ¿No estábamos en el medio de la ciudad? Maldito libro sábelo todo. ¿Te crees que no puedo resolver un misterio por mí mismo? Muy bien, ganás vos. Por favor, decime a dónde estamos ahora. Estamos en otra de las 9 estaciones ferroviarias de Rosario. Esta es la llamada Central Córdoba. Estamos en el barrio La Tablada. A este barrio se lo conoce con ese nombre desde fines del siglo XIX porque aquí funcionaba el matadero público. Los corrales de los animales construidos con tablas se conocían como tabladas. Las vías del ferrocarril demarcaron el límite norte del barrio. Años después se fundó aquí el tercer club de fútbol en importancia de la ciudad, de Córdoba and Rosario Railway Central. El matadero se desplazó en 1930 hacia el sur y su lugar lo ocupó por muchos años un basurero. Esto generó el nombre de La Basurita. ¿Sabueso? Tanto conversar sobre vías y estaciones, creo que ya es tiempo de que viajemos en tren. Veamos si estas vías nos llevan a encontrar una nueva pieza del rompecabezas. ¡Uy, sabueso! Me parece que nos pasamos de largo. ¿Estaremos todavía en Rosario? En 1888, el Ferrocarril Central Anglo-Argentino erigió un pequeño pueblo de chalets para sus muchos empleados ingleses y norteamericanos. Se lo nombró con el apellido de quien entonces presidía la empresa, Henry Fisher más la terminación Town, que en inglés quiere decir pueblo. Fisher Town luego se simplificó en Fisherton. En su origen estaba verdaderamente lejos de la ciudad, conectada por una línea de ferrocarril cada media hora y un tranvía. Por supuesto, tuvo una estación propia desde el principio, que era una parada intermedia entre las estaciones de Ludueña y Funes. Las primeras calles de amplias y parquizadas veredas se trazaron alrededor de la estación, marcando claramente dos sectores a uno y otro lado de las vías. De un lado, las mansiones del personal jerárquico del ferrocarril, de origen mayoritariamente anglo-irlandés, con características similares a los actuales barrios cerrados, con diario y mensajería propios. Y del otro lado de la vía, los empleados del ferrocarril y pequeños comerciantes de origen italiano y español. Fisherton permaneció como un paraje semi-rural separado del centro hasta 1932, cuando se completó la traza de calle Córdoba. ¡Fabuloso, sabueso! Las vías de los ferrocarriles realmente fueron el esqueleto de esta ciudad. Rosario no habrá sido fundada por los conquistadores españoles, pero tiene un cuerpo construido por sus pobladores y trabajadores. Ya nos faltan muy pocas piezas para completar el rompecabezas. ¿Por dónde estará la que corresponde a este coqueto barrio? Solo nos faltan 5 piezas para completar el rompecabezas. No puedo esperar para descubrir el regalo verdadero que el inspector Barbalarga dijo que encontraremos al completar el desafío. ¿Qué me estás mostrando, Noblecán? ¿Este frontispicio estilo Art Nouveau? Por supuesto. Si subimos a un punto elevado, podremos observar mejor por dónde seguir buscando.
Querido perrito, lamentablemente tengo que reconocer que es un buen momento para pedirle ayuda a la guía. Me alegro mucho, inspector, que reconozca quién es el que manda en esta aventura. Si usted fuera un buen alumno y prestara atención a lo que le he contado hasta ahora, recordaría que estas chimeneas jugaron un papel muy importante en el crecimiento de la ciudad. Desde la época de la colonia, la misma barranca del río proveía la materia prima para la primera industria local, la alfarería. Desde 1700 se fabricaban tejas, baldosas, ladrillos y piezas de losa. También desde el siglo XVIII existían talleres de carpintería que aprovechaban la madera que, transportada por el río, llegaba desde el norte de Santa Fe. En estos talleres se construían aberturas de madera y se reparaban los barcos que llegaban al puerto. Con la llegada del ferrocarril en 1860, se instaló en Rosario una gran fundición que se dedicó a la fabricación de máquinas de vapor. Por tratarse de una zona mayormente cerealista, fue necesario el desarrollo de talleres textiles para la fabricación de bolsas de arpillera para los granos y talleres metalúrgicos que se dedicaban a fabricar artículos para el campo, alambre de púas, arados y molinos. Estas industrias se sumaron a la refinería de azúcar y a la maltería, generando una gran demanda de mano de obra. Esto atrajo a grandes cantidades de inmigrantes. Los inmigrantes demandaron la construcción de viviendas y eso alimentó mucho la industria de la construcción. A partir de 1880, la demanda de la construcción determinó la incorporación de máquinas de vapor a la industria de la cerámica y la metalmecánica. ¡Ah, qué interesante! Y decime una cosita, librito. ¿Todo esto qué tiene que ver con mi rompecabezas? ¡Claro, sabueso! Lo que la guía quiere decir es que la próxima pieza debe estar en una de esas chimeneas. Decime, guía, ¿está lo que yo busco en esas tres chimeneas que se ven hacia el sur? Buena pregunta, inspector. Esas tres chimeneas pertenecieron a la gran empresa siderúrgica Acíndar, que se instaló en la zona suroeste de Rosario en 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, todo el acero se destinaba a maquinaria bélica y armas. La instalación de una industria metalúrgica en Rosario la posicionó como una de las ciudades industriales más importantes del país. Durante tres décadas produjo millones de toneladas de acero y generó valiosas fuentes de trabajo y lazos de sociabilidad entre sus obreros, que fueron 453 en un principio y hacia 1954 superaban los 2.200. En 1947, el presidente Perón propuso el proyecto de un corredor industrial paralelo al río Paraná que uniera Rosario con San Nicolás. En 1950, Eva Perón firmó la cesión de terrenos fiscales a la Cooperativa de Consumo y Viviendas del personal de Acíndar, que permitió la construcción del barrio que aún hoy lleva su nombre. En 1977 comenzó el traslado de la metalúrgica a la planta de Villa Constitución. La planta de Acíndar en Rosario cerró a principios de los años 80. Hoy solo quedan sus tres solitarias chimeneas como testigos de su historia. Entonces, quizás deberé buscar en esas chimeneas junto al arroyo Saladillo. Ah, estas son las chimeneas del frigorífico Swift. Cuando esta empresa inglesa se instaló en 1924, el barrio de Saladillo era una zona de quintas muy alejada del centro de Rosario. Esta zona de Rosario reunía las condiciones necesarias de campo para corrales y pasturas de ganado y la proximidad del río para el transporte de la producción. Los coquetos residentes de esta aldea sur vieron a su barrio de grandes mansiones y jardines convertirse en un barrio obrero. Algunos se mudaron a la zona de Alberdi y la Florida en el norte. Mi bella naricita me dice que en el barrio de Saladillo vamos a encontrar la próxima pieza del rompecabezas. ¿Cómo podremos llegar hasta allí? Es muy lejos para ir a pie. Rosario fue la tercera ciudad del país en contar con servicio de tranvías, luego de Buenos Aires y La Plata. El primer tramo del tranvía en Rosario, que comenzó a funcionar en 1872, unía la Plaza López con el puerto. El empresario que obtuvo la concesión tenía el compromiso de pavimentar las calles del recorrido y parquizar la plaza colocando bancos y farolas. El segundo tramo iba hasta la estación de trenes Rosario Central.
Los primeros tranvías eran arrastrados por dos caballos y guiados por un conductor o cochero y acompañante o mayoral. Era un medio lento debido a los famélicos, mal alimentados y viejos caballos. Los pasajeros ayudaban a ponerlos sobre las vías cuando descarrilaban. Se los conocía como tranvías cucarachas y pocas damas subían debido al grosero trato de los conductores. En 1886, un empresario norteamericano conocido como Mr. Ross inauguró la segunda empresa de tranvías con cabecera en la estación Rosario Norte. Eran varios ramales que conectaban el centro con los pueblos suburbanos de Alberdi y Saladillo al norte y al sur de la ciudad, respectivamente. En 1905 comenzó a funcionar a cargo de una compañía belga un servicio de tranvía eléctrico. Con 14 líneas y 100 coches de 40 asientos, cubría toda la ciudad. En los años 30 apareció la competencia de los ómnibus y el servicio de tranvía pasó a manos de la municipalidad. Los tranvías dejaron de funcionar a principios de la década del 60. ¡Qué hermoso barrio, Sabueso! El viaje en tranvía ha valido la pena. Vinimos buscando las chimeneas del frigorífico y nos encontramos con otra cosa. ¡Mirá, Sabueso! ¡Cuántas casas señoriales! ¡Cuánta elegancia! ¿Pero qué hacen estas mansiones aquí tan lejos del centro? ¡Eh! ¡Librito sábelo todo! A vos te lo estoy preguntando. Bueno, bueno, inspector Bigotudo. Los buenos modales ante todo, ¿no? Ahora estamos en el extremo sur de Rosario. El destino de esta zona se definió en 1880 cuando un rico negociante de tierras llamado Miguel Arijón compró grandes superficies de terreno linderos al río Paraná. Aquí, junto al arroyo Saladillo, comenzó un ambicioso proyecto: construir una aldea de fin de semana para las familias más pudientes de la ciudad. Aquí se construyeron hermosas mansiones con grandes extensiones de parque, equipadas con los últimos adelantos como teléfono, luz eléctrica y agua corriente. En los últimos años del siglo XIX, el centro de la ciudad casi no tenía servicios de limpieza y recolección de residuos, agua corriente o cloacas. Por eso, cuando aparecían epidemias como el cólera, la viruela o el tifus, el contagio en la ciudad mataba a cientos de ciudadanos. Al retirarse a vivir a un barrio alejado, también aseguraban estar lejos de estos contagios. Escuchá, Sabueso. Eso parece ser el sonido de una caída de agua. Vamos a investigar. Se dice que Manuel Arijón sufría de dolores de huesos y que un día bañándose en estas aguas, notó que esos dolores se aliviaban. Basado en esta creencia de los poderes curativos del arroyo Saladillo, Arijón mandó a construir un desvío del cauce. Así creó un balneario público en el mismo lugar donde ahora están las piletas municipales. Mandó a construir una gran pileta con forma de media luna y otras menores. A su alrededor construyó cambiadores, una confitería y otras instalaciones que incluían un cine. También invirtió en una nueva línea de tranvía para conectar el balneario con el centro. El balneario del Saladillo era sumamente popular y las familias llegaban en los tranvías repletos y se quedaban a pasar todo el día. Esta ciudad tiene todo tipo de maravillas. Ahora, yo me pregunto, ¿por dónde buscamos la pieza del rompecabezas que corresponde a este barrio? ¡Madre santa! ¿Qué es ese bicharraco? Ah, eso también es parte del patrimonio del barrio Saladillo. Ese es un neosclerocaliptus, pero los amigos le decimos cliptodonte. Vivían en este barrio hace unos 8.000 años, pesaban como 300 kilos y eran parientes de los peludos y las mulitas, pero gigantes. Eran herbívoros y tenían un caparazón rígido y peludo. Hace muy poco, alguien que cortaba el pasto en el paraje regional sur encontró unos dientes raros, como de un hipopótamo. Entonces, los paleontólogos excavaron la barranca del arroyo y encontraron el esqueleto completo de un gliptodonte que desde entonces se exhibe en el Distrito Sur. Gracias, Neosclerocaliptus. Ya casi completamos el desafío. Solo faltan 4 piezas y todavía es el día de mi cumpleaños. Thank you.
¡Saludá! ¡Saludá, sabueso! Que esos deben ser turistas que vienen a conocer Rosario. No se confunda, inspector. Lo que usted está viendo ahora es la llegada de inmigrantes europeos que vienen buscando trabajo y un nuevo hogar. ¡Ah, sí, sí! Mi abuelo era yugoslavo y mi abuela era del reino de Bigotópolis. De ella heredé este hermoso bigote. Cuando a veces se pregunta de dónde descienden los rosarinos, suele responderse que descendemos de los barcos. Ciertamente tiene algo de verdad. Hacia 1860, la Argentina era uno de los estados menos poblados de América. Distintas políticas de inmigración, promovidas por el gobierno, por empresas privadas de transporte transoceánico de personas y otras de administración de tierras, incorporaron una enorme proporción de sangre extranjera a nuestra población original de criollos y mestizos. Esto sucedía durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Los inmigrantes españoles e italianos, en su mayoría analfabetos, hambrientos, viajaban en vapores de tercera clase, sobre la cubierta. Llegaron a Rosario por el río Paraná. Se hospedaban por un tiempo en el asilo de inmigrantes en la calle Urquiza número 22. En ese mismo sitio se construyó, posteriormente, el primer edificio de la aduana. Parecía una fortificación. Fue demolida en la década del 30 para construirse el que actualmente conocemos, inaugurado en 1937. La mayoría de estos inmigrantes provenía de Italia y España, pero también llegaron ingleses, franceses, alemanes, polacos y rusos, árabes y judíos. Estos recién llegados eran ofrecidos por las compañías inmigratorias a fábricas o talleres y eran trasladados gratuitamente, con su equipaje y sus herramientas dentro del territorio nacional. Algunos inmigrantes trajeron desde Europa la experiencia de la creación de sindicatos de trabajadores. Semejante explosión migratoria iba a dar origen a un nuevo tipo de viviendas colectivas para gentes de bajos recursos, los conventillos. Hacia 1900, uno de cada cuatro rosarinos vivía en un conventillo. El aluvión de inmigrantes y la pobreza hizo que gran parte de la población terminara hacinada en estas viviendas colectivas, que básicamente eran viejas casas señoriales abandonadas o nuevas construcciones de madera y chapa destinadas a este fin. Cada cuarto era ocupado por una familia completa, hasta 6 o 7 personas, sumando hasta 300 habitantes por conventillo que compartían los patios, la cocina y los baños. A principios del siglo XX había en la ciudad unos 1.200 conventillos. El más grande de todos, y el peor, estaba en el barrio Refinería. Pertenecía al mismo Manuel Arijón, que había diseñado la coqueta aldea de Saladillo al sur de la ciudad. Tenía 95 piezas y vivían 369 personas compartiendo un solo baño. En esa época otros conventillos se destacaban en Rosario y con sus reglas propias de funcionamiento constituyeron una subcultura propia. Los 400 cuartos, ese era el nombre de uno de los más grandes conventillos del barrio Refinería. 350 personas entre turcos, japoneses, italianos, sirios y españoles debían pujar no solo por su espacio, sino por una de las cuatro letrinas y la única canilla. El Atrevido, otro de los grandes inquilinatos propiedad del que había sido jefe político de Rosario, don Mario Silvetti, le pisaba los talones al primero. Los precios de las habitaciones eran de entre 25 y 30 pesos. Otros, como el Rápido, el de Bachicha, el de Jamalá, cuyo dueño era José Jamal, formaban una intrincada red entre almacenes, bodegones, prostíbulos clandestinos y refugios de malvivientes. Era frecuente la pelea a cuchillo, donde prevalecían códigos, silencios, compadrazgos y cofradías. Mirá, sabueso, en esta hermosa feria conviven tantísimas colectividades de inmigrantes. Por lo que veo, luego se sumaron a la población de Rosario inmigrantes de países limítrofes y de otras provincias. Este encuentro de culturas y de comidas, querido perrito, es una maravilla. Pero no estamos en esta ciudad para comer. Vamos a buscar la pieza que corresponde. Según la historia que nos contó la guía, creo que la encontraremos en la aduana.
Mirá, sabueso, solo faltan 3 piezas para completar el rompecabezas. ¿Cómo sabremos por dónde buscar la próxima? ¡Hey, Pichicho! ¿No devuelves el bol? ¡Qué interesante, sabueso! Los marineros ingleses que vinieron por la construcción de los ferrocarriles trajeron con ellos la costumbre de jugar al fútbol. Pero como los rosarinos todavía no conocen este juego, solo pueden jugar entre ellos. ¡Auch! Más cuidado conmigo, muchachos. Si mis circuitos se arruinan, ustedes estarán perdidos en la ciudad. Presten atención. Hace 150 años, nadie aquí conocía al fútbol. En esa época, en Rosario, los deportes más populares eran el frontón y la pelota vasca. En 1869 llegó a Rosario un inmigrante inglés de 16 años, llamado Isaac Newells. Se alojó en la casa de William Wheelwright, el director de la obra del ferrocarril a Córdoba. La mansión de Wheelwright se encontraba donde hoy funciona el Colegio Nacional número 2, en la primera cuadra de la calle Entre Ríos. Los técnicos ingleses que construían el ferrocarril y algunos marineros sabían jugar un deporte que estaba de moda en Inglaterra y se conocía como fútbol. El joven Isaac Newells aprendió ese deporte y cuando fundó el Colegio Anglo-Argentino, el fútbol se jugaba en sus patios. La colectividad inglesa fundó el Club Atlético Rosario, que tenía su propio equipo de fútbol. Siguiendo el ejemplo del Club Atlético Rosario, 60 jóvenes ingleses del barrio Talleres, en Alberdi, fundaron el Central Argentine Railway Club en la Navidad de 1889. La primera camiseta fue roja y blanca, pero la cambiaron enseguida por otra con 4 cuadros celestes y blancos. Al ser el único club de fútbol de Rosario durante 10 años, este flamante club debía esperar la visita de improvisados equipos de marineros que llegaban al puerto o esperar a que el Club Atlético Rosario les concediera un amistoso. En 1903, Claudio Newell, el hijo de Isaac, fundó con un grupo de exalumnos del Colegio Anglo-Argentino el club de fútbol Newell's Old Boys. Su primera camiseta fue celeste y blanca a rayas con una banderita británica en el bolsillo. En el mismo año se fusionaron los ferrocarriles Rosario-Buenos Aires y Rosario-Córdoba. Eso trajo a la ciudad a muchos trabajadores criollos del Gran Buenos Aires que coparon el Central Argentine Railway Club y consiguieron que se aboliera la cláusula que solo permitía socios ingleses. También cambiaron el nombre a Rosario Central. En 1905 se creó la Liga Rosarina de Fútbol. Esto obligó a 2 clubes a cambiar sus colores. Central eligió el azul y oro en franjas verticales y Newells los colores del escudo del Colegio Anglo-Argentino, rojo y negro. Algunos otros clubes como el Echesortu y el Atlético Rosario formaban la liga, pero no perduraron en el tiempo. Sabueso, usa tu hocico para encontrar estos estadios. ¡Maldición! Mi instinto nunca falla. ¿Por qué no encontramos esta pieza? Muy bien pensado, sabueso. Preguntémosle a este lugareño. Óigame, buen hombre. ¿Por casualidad usted no vio una piecita de madera perdida por acá? Muy bien, sabueso. Entonces deberemos probar en el otro club. ¡Maldición! Estamos extraviados, sabueso. Vamos a ese mirador elevado a ver si descubrimos por dónde seguir.
Alrededor de 1860, los que hoy son el Boulevard Oroño y la Avenida Pellegrini eran las afueras de la ciudad. Desde 1868 existió un proyecto de crear dos bulevares ajardinados en esas trazas que ya contenían bellas mansiones. Oroño iba a llamarse Boulevard Santafesino y Pellegrini Boulevard Argentino. De estos dos, solo el Boulevard Santafesino consiguió ser construido con su diseño de veredas centrales parquizadas. En la intersección de esas dos calles se constituyeron cuatro plazoletas que se llamaron Independencia. Para 1880, los límites del centro de la ciudad ya habían alcanzado al Boulevard Santafesino. Para 1890 ya llegaban hasta Ovidio Lagos. La gente, mayormente los habitantes de las mansiones del Boulevard Santafesino, ya acostumbraba concurrir a la zona arbolada en el final del Boulevard los fines de semana. ¡Fascinante, sabueso! Un gran espacio verde en el medio de esta enorme ciudad. Museos, clubes, un parque para niños y hasta un lago. ¿A dónde estará escondida la penúltima pieza de nuestro rompecabezas? En 1901, la municipalidad presenta un proyecto para expropiar unas 100 hectáreas de terrenos para construir el parque. Ese mismo año se organizó la Fiesta del Árbol. Los alumnos de las escuelas primarias plantaron 6.000 árboles. El 1 de enero de 1902, el intendente Luis Lamas inauguró el Parque Independencia como un magnífico remate del Boulevard Santafesino. Entonces, ya contenía el laguito, la montañita y la Escuela Municipal de Jardinería. Esa noche, la población entera de Rosario se dio cita en el lugar. La fiesta de inauguración obtuvo un brillante éxito. Carruajes, tranvías y un ejército de peatones fueron al parque. Se formó un cordón inmenso de gente alrededor del lago y en las pendientes de la montañita llamaban la atención millares de farolitos chinescos desparramados entre las plantas. Se observaban con admiración las luces de Bengala y el gran foco eléctrico colocado en la cima que emitía rayos luminosos de colores. El lago era surcado por infinidad de pequeñas góndolas iluminadas y dos pequeños buques realizaron el cañoneo de cohetes. Y en el pequeño islote, lleno de luces y adornos diversos, se quemaban fuegos de artificio. Entonces, el parque dejó de ser exclusivo de los vecinos de Oroño y pasó a ser el paseo elegido por rosarinos de todos los barrios durante los fines de semana. En 1915 se le agregó al parque el Jardín de Niños Juana Elena Blanco. Al principio fue un jardín de juegos con triciclos, hamacas, trapecios, una pista de patinaje, una calesita y un pequeño tambo donde los chicos podían tomar leche fresca, de vaca o de burra. A lo largo de los años el jardín cambió muchas veces. En 1925 se daban allí representaciones del Teatro Infantil Municipal que fueron muy exitosas y que generaron la creación de la Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico. En una época más reciente alojó al Jardín Zoológico. Desde el año 2001 reabrió como parte del Tríptico de la Infancia. ¡Ja, ja, ja! ¡Apuesto mi bigote a que la siguiente pieza del rompecabezas está en la cima de esa montañita! ¡Vamos, sabueso! Fíjese bien, inspector. Ese grupo de casitas, todas iguales, con dos plantas, con un jardincito enrejado al frente, es otra de las particularidades de esta ciudad del barrio Parque. Fue diseñado y construido a fines de los años 20 por el Banco Edificador de Rosario y actualmente se conservan casi sin alteraciones, dándole a esa parte de la ciudad un paisaje muy característico. Este mismo banco que tenía entre sus arquitectos a Hilarión Hernández Larguía financió otros grupos habitacionales en distintas zonas de la ciudad que hoy todavía se distinguen en medio del tejido urbano. ¡Sabueso! Ya se está haciendo de noche y se termina el día de mi cumpleaños. Tenemos que llegar al extremo norte de la ciudad lo más rápido posible para completar el rompecabezas. ¡Fabuloso, sabueso! Con un subterráneo llegaremos en un periquete. Thank you.
Ya desde mediados de los años 50 se hablaba de la necesidad y la comodidad de construir un subterráneo en Rosario. Se planearon tres ramales que unirían el norte, el sur y el oeste con el centro. El trazado del ramal sur descendía bajo la calle Entre Ríos y luego bajo la avenida San Martín. La línea oeste bajo la calle Mendoza y la norte bajo la avenida Alberdi con terminal en La Florida. Este moderno servicio permitiría a los rosarinos atravesar de punta a punta la ciudad en solo 20 minutos, evitando el tránsito. Lamentablemente, por distintos factores económicos y urbanísticos, el subterráneo rosarino nunca se llegó a construir. Hasta 1918, Alberdi era un pueblo separado de Rosario. Fue fundado en 1876 por José Nicolás Pucho en las tierras que fueron donadas a la familia de su esposa por la corona española en tiempos de la colonia. El límite sur de Alberdi era el arroyo Ludueña, que era cruzado por un puente ferroviario y era también el final de la línea del servicio de tranvías. De la misma manera que Manuel Arijón fundó el barrio Saladillo, loteando sus terrenos en el límite sur de la ciudad, Pucho loteó sus terrenos destinándolos a una zona residencial de grandes mansiones separadas entre sí por grandes parques. Pucho le regaló a su amigo, el político y escritor Juan Bautista Alberdi, una manzana de ese barrio junto a la Plaza Santos Dumont. De allí, el pueblo tomó su nombre. El pueblo pronto se convirtió en el lugar elegido por las familias adineradas para levantar sus mansiones en las cuales se refugiaban durante el sofocante verano. El trazado moderno es endamero, con lotes espaciosos y jardines que le dan a Alberdi una atmósfera singular. Muchos clubes en la costa del Paraná son frecuentados por yachtmen y otros deportistas. Cuenta con bellísimos palacios construidos a principios del siglo XX. Uno de sus emblemas es la denominada Villa Hortensia, originalmente residencia de la familia Pucho Alvarado, luego de los Echesorto y finalmente de los Rijón. En 1989 se le declara Monumento Histórico Nacional, decreto número 325 del 89, desapareciendo así la posibilidad cierta de su demolición o derrumbe, y desde 1996 es sede del Distrito Norte de la Municipalidad de Rosario. Villa Hortensia corona la Plaza de Alberdi, desde la que nace la Bajada Pucho, nombrada así en honor al fundador del pueblo Alberdi. La bajada desemboca en el río Paraná y nos conduce hacia la popular Playa La Florida. ¡Mirá, mirá, sabueso! ¡Una casa barco! ¡Mi sueño hecho realidad! A propósito, ¿te mencioné alguna vez que mi padre fue un gran capitán de transatlánticos? Siempre quise vivir en un barco. La última pieza del rompecabezas debe estar allí. Querido inspector Bigotudo, por haber completado el desafío te has ganado el regalo mayor. Como siempre quisiste vivir en un barco porque tu padre fue un capitán de transatlántico, aquí te regalo las llaves de esta hermosa casa barco para que puedas ver el río todos los días y disfrutar de tu jubilación viajando con la imaginación. Con cariño, el inspector Barba Larga. Querido sabueso, este ha sido el mejor cumpleaños de mi vida. Naufragamos en el río Paraná. Nos enfrentamos a peligrosos nativos. Viajamos en tren, en tranvía, en subte. Nos bañamos en aguas curativas y conocimos a Carlitos Gardel. Y como frutilla del postre, encontramos un nuevo hogar en esta hermosa ciudad.